El viceministro de Medio Ambiente ha informado que el gobierno nacional viene priorizando acciones de ayuda sobre todo a los municipios afectados. El viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad dio a conocer que luego de registrarse sequías en siete departamentos del territorio nacional, fueron benefactoras de la ayuda humanitaria encargada por el gobierno central. En noviembre habíamos advertido ya que había una escasez de lluvia porque los eh, centros meteorológicos, las estaciones meteorológicas no registraban precipitaciones pluviales, la cual nos ha llamado la atención y e, inmediatamente hemos declarado sequía meteorológica. Luego de esta eh, esa advertencia, de esta alerta temprana, pues se ha tomado una acción eh, inmediata por eh, instrucción del gobierno eh, central, es decir, el presidente Luis Arce Catacora ha instruido a tres ministerios: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Ministerio de Defensa, tomar las acciones de medidas contingentes para contrarrestar los efectos de la sequía que estaba viviendo Bolivia. A la fecha tenemos 166 municipios atendidos en todo el territorio nacional, con un alcance de 661.844 familias entre damnificadas y afectadas que han recibido este apoyo. Pero posterior a esta etapa de sequía, también se han registrado heladas. La autoridad también dio a conocer que actualmente se registran precipitaciones pluviales, pese a no existir previamente un registro en meses pasados. Sin embargo, los ministerios llegan y llegarán a todas las familias afectadas, tanto por las lluvias como por las sequías y heladas.